buenas tardes. Soy María Barafalla Subeleza y estamos con otra candidata a fallera mayor infantil de Valencia. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Gabriela García Moreno. ¿Y de qué falla eres? Músico Espí Grabador Fabregat. Muy bien, Gabriela, cuéntame cómo han ido las notas. Muy bien. ¿Todo aprobado? Todo aprobado. ¿A qué curso vas a pasar? Voy a quinto y voy a pasar a sexto. Muy bien, ¿y cómo están los papás de contentos? Pues están muy contentos. ¿Y dónde te van a llevar de vacaciones? Yo voy a veranear, yo veraneo en Canet, de Berenguer, pero seguro que en agosto ocurre un viaje. Ah, muy bien, pero todavía no está pensado. No. Muy bien, bueno, pues hay tiempo de pensarlo. Sí. Bueno, Gabriela, vamos a la noche de la preselección. Cuéntame, ¿cómo viviste esa noche? Pues la viví con mucha alegría porque mis padres me dijeron que fuera yo misma y que no me pusiera nerviosa porque no valía la pena ponerse nerviosa para luego estar contenta y la viví con muchas ganas porque yo la viví como un acto más y me encantó. Imagino que habría gente de la falla, gente de la familia. Cuéntame, sí. Cuando te nombran, ¿en quién piensas? ¿A quién miras primero? Pues pensé en mi familia, porque seguro que ellos estarían gritando, dándose abrazos. Después, en mi comisión, porque me hicieron un pasillo y empezaron a gritar mi nombre y a aplaudirme. Y por último, en mi fallera mayor, porque me habría hecho mucha ilusión que hubiera salido, pero no pudo salir. Y yo pensaba que había otra Gabriela, pero no había. Entonces, pues mi fallera mayor me dio un beso y un abrazo y me dio fuerzas para seguir adelante. Muy bien. Imagino que el jurado haría algún tipo de preguntas, algún tipo de entrevista. Cuéntame, ¿cómo se portó el jurado? Pues la verdad que se portó muy bien. ¿Todo aprobado al jurado? Todo aprobado. Entonces, ¿preguntas fáciles? Sí. Muy bien, pues nada, jurado aprobado. ¿Qué les decimos desde aquí a las compañeras que no salieron contigo? Pues que no pasa nada porque este año hemos hecho una amistad inolvidable, que hemos vivido momentos bonitos, divertidos. A veces hemos tenido que llorar en algunos actos, pero espero que nuestra amistad dure para siempre y las quiero mucho. Muy bien, Gabriela. Ya hemos pasado por la noche de la preselección, vámonos a la noche de la Fonteta. Cuéntame, ¿cómo crees que va a ser esa noche? Pues yo creo que va a ser una noche muy especial y una noche mágica porque todas no han tenido la suerte de llegar a la Fonteta como tres de mi sector hemos podido llegar de infantiles. Pero yo creo que si no salgo no va a pasar nada porque me lo voy a pasar bien con todas mis amigas y voy a hacer más amigas en Calvestre, en la Batalla de Flores, en la Cena de la Punchá y espero hacer muchas amigas. Muy bien. ¿Tú crees que puedes ser una de las elegidas? Yo creo que sí, pero es muy difícil también porque todas tenemos las mismas posibilidades. Muy bien. Imagínate por un momento que eres una de las elegidas. Como componente de la corte o como fallera mayor infantil de Valencia, ¿qué acto sería el que más te gustaría vivir? Pues, a ver, todos los actos son inolvidables, son divertidos, son bonitos, pero si tuviera que elegir uno, me quedaría con la exaltación. Porque es el momento en el que me ponen la banda y en el que todas las falleras mayores infantiles y presidentes infantiles de Valencia están ahí y me ven desfilar y pues me ven cómo me ponen la banda. Y también tenemos la oportunidad de ir a la Basílica y darle el ramo de flores a la Virgen. Ahora imagínate que es el alcalde el que llama a tu casa. Cuéntame qué pasaría en tu casa. Pues toda mi familia estaríamos gritando, chillando, llorando y sería, buah, que sería emocionante, no, lo siguiente. ¿Cuántos trajes tienes? Tengo 4 trajes enteros y 2 corpiños de manga larga. ¿Y quién los confecciona? Paqui Caballer. Muy bien. Tú sabes que en la fallera mayor infantil de Valencia se viste mucho, se peina ¿sí? mucho. Cuéntame, ¿cómo llevamos ese momento de vestirnos y peinarnos? Pues
Bien, muy bien, porque ya me he acostumbrado, porque desde las presentaciones y todo he tenido que dormir muchos días y ya no me molesta nada. ¿Y cómo llevamos el momento? Fotos, entrevistas y demás. Muy bien, porque mis padres siempre le han gustado hacer fotos. Desde que yo era pequeñita me han hecho un montón de fotos y también me he acostumbrado y me encantan las fotos. Y Gabriela, ¿qué es lo que más te gusta de ser fallera? Pues me gusta mucho estar en mi falla porque es como una familia más. Y pues también me encanta ir con toda mi falla a la crida, a ir a las presentaciones porque a veces nos acompañan algunos de las fallas y muy emocionante. Y de tu falla, ¿cuál es la actividad que más te gusta? Pues me gustan mucho los playbacks de San Juan porque nos divertimos mucho y nos reímos practicando y luego bailamos y es muy divertido. Y Gabriela, ¿tú recuerdas las últimas cinco falleras mayores infantiles de Valencia? Sí. Sara Larrazábal, Daniela Gómez, Clara María Parejo, Sofía Soler y María Donderis. Muy bien, sobresaliente. De todas ellas, ¿con quién nos quedaríamos? Pues primero con Sara Larrazábal Bernal, porque ha sido la fallera mayor infantil de Valencia de mi año y yo creo que ha representado genial a Valencia. Y también me quedaría con Clara María Parejo Pérez, porque fue la presentadora de mi presentación y he podido vivir muchos actos con ella. Muy bien. Y de los actos que vienen ahora, batalla de flores, cena de la puncha, ¿qué es lo que más te apetece vivir? Pues me apetece vivir mucho la cena de la puncha porque voy a conocer a todas las, bueno, a algunas preseleccionadas y voy a hacer más amigas. Y también en Calvestra porque lo que yo he oído es un sitio muy bonito, es un sitio muy divertido y con muchas cosas de diversión. Muy bien, pues nada, hemos llegado al final de la entrevista, por tanto lo que nos queda es mirar a la cámara y dar las gracias, saludar, contarnos alguna anécdota, lo que tú quieras. Pues querría dar las gracias al jurado por haber confiado en mí. Después querría dar las gracias a toda mi comisión por haberme apoyado y haberme acompañado en muchos actos. Y en especial querría agradecer a toda mi familia por haberme dado esta oportunidad y haberme acompañado. Muy bien, Gabriela, pues nada, disfruta mucho del año, pásatelo muy bien en verano y nada, nos vemos en septiembre. Gracias. Mucha suerte para la fondeta. Adiós. Adiós.